¡Bienvenidos a la abuela! ¡Pasen, pasen! ¡Para que prueben mi comidita! Todo lo que ustedes ven aquí es comidita casera, hecha con fundamento. La hago todos los días, menos los lunes, que no estoy. Déjate sorprender con nuestras tartas caseras y de elaboración propia, con frutos de temporada y de nuestra isla. De níspero, guayaba, mora, hasta 100 sabores diferentes durante todo el año. Y si quieres, te las puedes llevar a casa. Te esperamos en el Time. Ríndete al placer. Hasta para el mejor amigo del hombre, tenemos super ofertas aquí en los hipercentros. Pero no crean que me he vuelto loco. Esto no es ningún ingrediente para mi plato de hoy. Esto es para mi perrito Bruno. ¿Cómo se va a poner hoy? Siempre comparto con ustedes mis recetas. Hoy va a ser diferente. Voy a coger los ingredientes que Hipercentro me ha dado y les cuento en la cocina qué vamos a preparar hoy. Ya está, venga, fuera para allá. Igual que cogí los tomates, vamos a coger las cebollas, eso sí, productos frescos de nuestra tierra. Vamos a la carnicería. Ah, pero nuestra receta de hoy lleva vino. Eso, esa chuletita. Eso va a ser... Una garbancita. Una garbancita, un arroz amarillo. ¿Y qué le parece la carne del Hipercentro? Bueno, me parece muy bien. Carne de aquí, la nuestra. La veo con buen color. Sí, la verdad que sí, tiene buena pinta. Y aparte que son, son de aquí, nuestras, de ternera, que las tienen aquí. Son terneritas de 12, 13 meses. Son la plancha, vuelta y vuelta con un poquito de sal gorda. Casi nada. Y una copita de vino. Esta carne que compran ustedes la llevan para Tenerife. Entonces que se ve que... Cada vez que venimos a La Palma la llevamos aquí. La llevan de aquí, se la llevan para Tenerife. De Tenerife vienen a buscar la carne aquí, al Hipercentro. Un tremendo lujo, sí señor. La carne es de primera calidad, eso no cabe la menor duda. Yo quiero un kilo de carne de cerdo molida. Venga, gracias amigo. Hasta luego. Ingredientes, masa. Pizza de cerdo La Jurada, una de las variedades que van a encontrar en los hipercentros de La Grama y El Paso. Y muy pronto en todos los hipercentros. Vamos a elaborarla. Por supuesto, la vamos a hacer con productos frescos de la huerta, carne fresca de la granja La Jurada. Comenzamos a preparar la pizza. Vamos con la carne, ponemos una sartén al fuego, aceite de oliva. Y carne de cerdo. Ponemos un poquito de ajo, sal y pimienta. Recién molidito. Muy importante no ponerle mucha grasa ahora a este salteado que estamos haciendo de carne. Vamos a preparar una pizza y recuerden que si le ponemos mucho líquido nos va a quedar después la pizza demasiado blanda. Y recordarles que estamos elaborando una pizza con ingredientes de primera calidad, los que están haciendo aquí en el Hipercentro. Esto es una pizza que, como dije anteriormente, van a conseguir muy pronto en todos los hipercentros de la isla, ya lista, preparada para llevar para sus casas o para comer también ahí si quieren. También están elaborando ya otro tipo de pizzas, pero esta es una de las que van a incorporar al nuevo menú de las pizzas del Hipercentro. También vamos a elaborar, por supuesto,
una salsa de tomate con tomates de nuestra tierra. Hemos estado en esos campos donde cultivan los productos que aquí se venden y también hemos estado en la granja donde hemos visto cómo cuidan ese ganado en ese entorno tan bonito y por supuesto la carne, que es, ya me canso de decirlo, que es de primerísima calidad. Aunque yo la estoy haciendo, no es realmente receta mía, es receta del Hipercentro. Ellos la elaboran exactamente así como yo la estoy preparando hoy. Ya tenemos la carne que está sueltita. Recuerden, lo voy a repetir otra vez, que no le pongan mucha grasa. Soltamos un poquito la carne y una vez que se empieza a dorar, tampoco mucho fuego. La retiramos y reservamos por allí. Y aquí venimos ahora con la magia, que yo creo que es importantísimo. No es igual una pizza con tomate de este que compramos en, con todo el respeto del mundo, que nosotros que compramos en pote. No es igual a un tomate como este que ya ustedes saben que es cosechado aquí en nuestra tierra. Ahí sí es verdad que hay que decir, sacarse el sombrero, chapó. Caldero al fuego, aceite de oliva y en frío, ponemos el ajito en frío para que no se nos queme. Así, unas vueltitas. Ya tenemos por aquí el tomate picado, peladito, en cuadritos. Aquí dentro. Imagínense esta pizza de cerdo con esa carne, como dije anteriormente, buenísima. Los tomates frescos de esas huertas que hemos visitado. Y esta masa de pizza que tenemos aquí, gigante. Esto creo que va a ser un... Esto casi es que se están volviendo locos. Van a botar la casa por la ventana porque esto es a un precio súper baratísimo. 1 euro la ración. Y no me repito de decirlo, con productos frescos, frescos, de primera calidad. Bueno, el tomatito está aquí. Le vamos a poner una pizquita de azúcar para quitarle un poquito la acidez. Muy poquita. Sal. Le damos sabor. Y vamos a ponerle pimienta negra. Vamos a ponerle un poquito de orégano. Y dejamos, tapamos, bajamos el fuego, dejamos que se sude el tomate y que se vaya haciendo tranquilo, a fuego suave. Tenemos el tomatito que se está haciendo tranquilamente y tenemos una gigante base de pizza que la vamos a cubrir de queso amarillo. De este que tenemos aquí en los hipercentros. Y la vamos a cubrir completamente. La tenemos cubierta de queso. Bien, esto es una manera de hacerla, sobre todo estas grandes familiares, por supuesto. Podemos ponerle primero el tomate, una mozzarella encima. Hay muchas maneras de preparar una pizza. Hoy estamos preparando esta. ¿Por qué? Porque esta es la que vamos a encontrar en los hipercentros. Tomate natural, caserito, sabroso, sencillito, pero tomatito. Y vamos a cubrir la pizza con este tomate. Cubrimos bien toda la pizza, que no quede nada sin salsita. Ponemos cebollita picadita en sí, un poquito de cebolla. Vamos con la carne de cerdo, que hacemos lo mismo. La empolvoreamos por encima del tomate, del queso, de la cebolla. Y finalizamos antes de llevarla al horno con un poquito de bacon por encima. Una pizza contundente que come una familia completa tranquilamente en casa con los amigos.
La llevamos al horno, por supuesto. Después le damos el toque final. Tenemos ya la pizza que la hemos sacado del horno y ahora a mí me gusta ponerle el toque de orégano al final, cuando la sacamos del horno. Un poquito de orégano si nos gusta. Por supuesto, esta es la pizza que ustedes se van a llevar para su casa o comer aquí en las instalaciones del Hipercentro. Pero en su casa le vamos a dar un toquecito de frescura. Y yo le voy a poner un poquito de rúcula que la vamos a aliñar. Pero ustedes pueden hacerlo con cualquier tipo de vegetales que tengan en su casa, lechuga, cualquier otra cosa. La aliñamos con un poquito de aceite de oliva, un toquecito de vinagre balsámico, damos una vueltita y esto lo vamos a poner aquí. Lo vamos a extender por encima de la pizza. Esto no es una pizza tradicional italiana hecha en horno de leña, es una pizza familiar hecha con productos de calidad y ya un precio inmejorable. Ser querido es que nos presten un libro sabiendo que no lo vamos a devolver. Ser querido es volver a soñar. Una nota en un papel. Ser querido es compartir un paraguas. Que nos dejen escoger una canción. Es escuchar Te espero. Por eso, cuando me marche y os pregunten quién se ha ido, no dudéis en la respuesta. Asociación Europea Compañía de Seguros. Tus seres queridos son los nuestros. La paz. Hacemos que todo acabe bien. La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian. Piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y meridiano. Meridiano. Compañía de Seguros. El verdadero sabor de nuestra octava isla lo encontrarás en Las Palmeras, auténticas arepas y cachapas, con el mejor atendimiento en un rincón inmejorable para disfrutar de todo su sabor. Todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 12 de la noche. Ven y saboréalas. Con un simple gesto podrás disfrutar de tus mejores imágenes, música, vídeos y en cualquier momento. Televisor de 32 pulgadas por tan solo 239 €. Galerías Tamara, calidad a tu alcance. DVDs, tarjetas de memoria. Queremos guardar nuestra vida. Pero antes de almacenar recuerdos, tienes que vivir. Captura la vida. Renault Captur. El crossover fabricado en España. Elige calidad Renault.
brocheta de queso tajo gaite con una picada de fruto seco. Ese es nuestro plato de hoy. El mejor queso de nuestra tierra. La cantidad de maneras de disfrutar de este gran producto. Hoy, con fruto seco. Aquí tengo nueces, maní, almendras, pistachos, lo que ustedes quieran. En una picadora ponemos un poquito de nueces, un poquito de maní, almendra peladita, y esto lo trituramos. No tiene que quedar polvo, que queden pedacitos para que se siente ese crujiente después a la hora de comerlo. ¡Ay, mamá! Bien, tenemos aquí la picada. La ponemos aquí en un plato. Fíjense que no queda muy polvo. Pan rallado. Y mezclamos bien. Un poquito más de pan rallado. Tenemos aquí la picada. Muy bien. La sartén al fuego. Las brochetas. Pues así de fácil. Un buen taco de queso tajo gaite. Atravesamos con cuidadito. Así. A ver. Perfecto. La tenemos. Una brochita, aceite de oliva y pintamos el queso tajo gaite a los frutos secos. Hacemos lo mismo con la otra brocheta, pintamos. Aquí dentro. Las pasamos por la picada. Hacemos presión. Un poquito de presión para que se adhiera todo bien al quesito. Miren. Un chorrito de aceite en la sartén. Y vamos a dorar las brochetas. Así de fácil. Aquí dentro. Vamos con las demás. La misma operación. Le damos la vueltita con mucho cuidado y casi las tenemos. Las tenemos doraditas, las vamos a retirar. Tenemos las brochetas, un poquito de mermelada roja, de la que ustedes quieran. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y le vamos a dar unas vueltitas con un chorrito, una gotita apenas de vinagre de Jerez. Le damos, la emulsionamos un poquito. Así, y vamos a poner por encima de la brocheta un poquito de esta mermelada. De arándanos también nos sirve, melocotón, lo que ustedes quieran. Señores, otra manera sabrosa, fácil de preparar, con el queso tajo gaite. Para mí es una gran felicidad estar aquí sobre el terreno donde se cultivan las verduras que venden en el hipercentro. Y para ustedes es súper interesante saber de dónde vienen los alimentos que consumen. Thank you.
César, yo estoy muy feliz de estar aquí hoy contigo otra vez de nuevo. Pues me alegro un montón, que repita la visita, que es grata la visita y que repitan es buena señal. Que... Las cebollas, que son grandísimas. Pues sí, las cebollas, es verdad que este año se han dado buenas, ha habido buen clima, buena lluvia, la tierra también es buena, ayuda. Montarse en ese tractor y ver sí, bueno, esa pues, cebolla. Hay que estar preparado, mecanizado, porque todo a mano no puede ser y, en fin, esta tierra también pues, se enraiza mucho la cebolla y hay que arrancarla un poco. Y ayudar con maquinaria, con tal. Puerros, las zanahorias. Las zanahorias también, que están muy buenas, están saliendo, están algo pequeñas. ¿Y esta tierra, César, es más dificultosa trabajar? Esta no, tierra, esta tierra que es característica de aquí, sí, de Punta Gorda. Aquí, aquí decimos tierra roja, tierra de Punta Gorda, tierra roja. Es dificultosa en invierno cuando se moja porque es un tipo barrento y es mala de trabajar, pero una vez en verano la cosecha sale un fenómeno, una tierra que agradece el agua. En este momento, ¿qué estás cultivando? Pues en este momento estoy cultivando cebollas, puerros, coles, brócoles, zanahoria, melón, sandía. ¿Los semilleros que los tienes a tope ahí? Los semilleros también que están un poco funcionando ahí. Y pues bueno, ahí tomate, estamos. Tomate de todo. Tomate, tengo la planta pequeña, pero bueno, tengo tomate, tengo también pepino, calabacín. O sea que prácticamente yo creo que más o menos lo que se puede producir aquí. Yo creo que la felicidad tuya aquí tiene que ser enorme. Pues sí. Estar sobre todo, no solo aquí haciendo pues, algo que creo que te gusta, yo vengo sino para también aquí, rodeado de este, sí, de este entorno tan bonito. Eso tiene una vista increíble porque hace cuenta que veo el mar, veo el pueblo. Hoy hay un poco de nubes, pero normalmente se ve hasta el astrofísico. Y esto es un clima aquí impresionante. Yo vengo aquí, hago deporte y salud. Esto es salud. Esto es salud. Sí, sí. Y de para nuestros amigos, yo normalmente le digo a nuestros amigos que hay que consumir productos nuestros, sí, sí, muy sí. Importantes. Te voy a poner un ejemplo, los tomates. Los tomates los vienen de fuera, los cogen verdes. Los meten en cámara, los meten en masa. Le ponen historias, incluso muchas veces hasta para madurarlos. Sí, sí. Y qué sabroso es un tomate que ya esté maduro. Cuanto más maduro esté, que en, poco, en pocos minutos, en pocas horas, ya estén hombre, en la mesa de nuestros amigos. Maduro no se coge tipo pintón. Pintón, en la, pero bueno. Pero que madura en un proceso de 2 o 3 días y prácticamente madura en lo que es aquí la isla. O sea, que tenemos una climatología, un sol, una agua. Y tenemos un agua buena en la isla que no tiene tratamiento ninguno. Y lo mismo las cebollas, los puerros, sí. Y todo lo que tienes aquí sembrado, tenemos, la verdad. Tenemos un pH en el agua muy bueno, muy dentro de los... ¿Qué mismas. Identifica estas placas que tienes aquí? Bueno, las placas son placas cromáticas que llaman, que son para atraer plagas. La placa amarilla atrae la palomilla, la mosca, la palomilla blanca, los insectos. Aquí. Y la azul atrae el tri. Entonces, es pues un poco para detectar lo que hay de plaga y también un poco para rebajar la población de plaga. Cultivamos. Y de aquí... Para los hipercentros. De aquí va, se recolecta por la tarde, normalmente por la tarde, a la fresca de la tarde, y se entrega ese mismo día o el día siguiente por la mañana, a 7 de la mañana, a la mercancía fresca en los hipercentros. O sea que a las 9 de la mañana ustedes van a los hipercentros. Sí, cuando el hipercentro abre. La mercancía fresquita. Fresca de aquí de Punta Gorda. Además es una mercancía que gusta porque tiene buen sabor. Tiene buen sabor. Sí, es muy demandada la mercancía. El clima, la tierra. Sí. La zona, las horas de sol, da tu cuenta, Punta Gorda tiene tantas horas de sol igual que Tazas Corte. Es la punta de la isla, mirando al mar, yo estoy en la punta de tal. Sí. Hoy veo que tienes un invitado aquí, cuéntame. Un invitado que tiene que ver mucho con la agricultura. Sí, Facundo. Facundo. Facundo, sí, el amigo Facundo vino a ver la finca, porque yo estoy vendiendo hipercentro y ahora estoy tratando también de venderle a Sodepal a través de Facundo. Vamos a hablar con Facundo. Vamos a buscar a Facundo y a ver qué nos dice, a ver si nos compra un poquito más. A ver si nos compra un poquito más. Claro. Vamos allá. Facundo, muy buenas tardes. Estás visitando hoy a César. Exactamente, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, yo en La Palma estoy ahora mismo al frente de Sodepal, que es una empresa del Cabildo que se dedica a comercializar frutas, hortalizas, fundamentalmente cultivadas en la isla de La Palma, con la prioridad de que el producto que se cultiva en la isla de La Palma se difunda y se distribuya en los supermercados de la isla de La Palma y lo que supere el consumo de esta isla darle salida por otras islas de las islas de Canarias. Bastante interesante. ¿Y vas por la finca? ¿Haces algún tipo de... ¿Hacen promoción? ¿Cómo es? No, fundamentalmente lo que pretendemos, puesto que La Palma es una isla que tiene un potencial agrícola importantísimo, lo que pretendemos es conseguir la producción local aumente, porque tenemos una dependencia de otras islas en frutas y hortalizas, fundamentalmente en hortalizas, que estamos en torno al 80-90% de dependencia. Entonces, la filosofía es intentar desplazar esa dependencia, hacer que esa producción a medio plazo se haga en la isla de La Palma, conseguir rentas complementarias en la isla de La Palma, con lo cual el propio supermercado tiene a su vez clientes con recursos para consumir. Para consumir, exacto. Muy bien.
hacemos una pausa, porque el olor me está llegando. Nos comemos una fresita, ¿te parece? Cómo no, cómo no. Una vez que estamos en el campo, el agricultor hace la recolección y normalmente la mayor parte de las hortalizas requieren, antes de que estén a disposición del público en el hipercentro o en cualquier hipermercado, para que tenga una presentación similar a los productos que recibimos de la península o de otras islas, requieren una previa normalización, clasificación, selección. Ese proceso se realiza fundamentalmente en unas instalaciones que tiene el Cabildo, en la central hortofrutícola en el Aeropuerto Viejo, donde bien sean naranjas, bien sean papas, cebolla, tienen una labor de preparación, adaptación. Y de escoger. Sí, 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 es una selección donde se deja para el consumidor el producto que está en condiciones, de ser consumido, se prepara, se normaliza, se pone en cajas de un solo uso y de ahí acude al supermercado, a hipercentro, para que el consumidor tenga un producto producido en La Palma, pero que no tiene nada que envidiarle a la presentación que tenemos con un producto que nos venga de fuera. Ah, qué bueno, muy bien, muy interesante. Es importante vencer esa resistencia que tienen muchos agricultores a que todo lo que se produce en el campo se tiene que consumir. Es importante educarlo, porque el producto que llega al consumidor tiene que tener unas condiciones para que el consumidor no rechace el producto local, para lo cual tenemos que tener una presentación de ese producto que no tenga nada que envidiarle al producto que nos viene de fuera, al producto importado. Si nosotros queremos producir más en la isla de La Palma, evidentemente tenemos que tener un producto de calidad para que el consumidor no lo rechace por la presencia. Está claro, antes, por ejemplo... ¿Y competir con el consumidor? Sí, 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 competir ya no solamente en lo que es el producto en sí, sino en la presentación, en la presencia. Y eso, evidentemente, tiene que tener una presencia que no tenga nada que envidiarle al producto que nos viene de fuera. Significa que tenemos que utilizar un envase que sea de un solo uso, que sea limpio, el producto normalizado. La calidad la tenemos, porque son productos desde nuestros, luego, son de aquí, desde eso luego, está claro. Sí. Nos falta la presencia. La presencia, que, sí. Que es también muy importante. Totalmente, cada vez más importante es la presencia y cada vez tenemos que desechar esa idea de que todo lo que se produce es comercial. Para poder competir tenemos que desechar, destriar lo que no es comercial y tener un producto que no tenga nada que envidiarle, incluso en presencia con el que tenemos de importación. Yo normalmente miro a nuestros amigos y les digo que tenemos que consumir productos locales, que es muy importante, porque no solo estamos consumiendo un producto de primera calidad, sino también estamos ayudando a nuestros agricultores. ¿Qué le dirías tú a nuestros amigos? Significa que consumir producto local significa generar riqueza en la isla de La Palma, significa que si generamos riqueza conseguimos que más agricultores se animen a producir y significa que tenemos recursos para consumir en la isla de La Palma. Significa que no se vayan los recursos fuera. Todo lo que importamos, sea de Gran Canaria, de Tenerife o de la península o de otros países, significa recursos que salen fuera. Y el problema es que, aparte de que salen fuera los recursos, después salen nuestros hijos preparados, también se van fuera, igual que nuestros recursos. Es importante hacer patria chica, es importante producir y es importante que el consumidor tenga conciencia de que consumir producto local significa generar riqueza en esta isla. Yo lo tengo claro, tú lo tienes claro y ustedes espero que también. Arturo, director general del Hipercentro, es muy importante, por supuesto, los productos locales. Hoy estamos en una de las fincas que lleva la producción al Hipercentro. Así mismo es. Es muy importante, pero también ustedes tienen una responsabilidad de ir por la finca y ver, vigilar que sí, esa producción se esté dando bien, que las cosas estén como tienen que estar. Y que se coseche como tiene que ser y que tenga el producto esté bien tratado y que sea sano, esté bien cultivado, que el producto esté en unas condiciones idóneas para que llegue óptimas llegue a la mesa de nuestros clientes en las mejores condiciones higiénicas, sanitarias y de buen sabor y que estén bien cultivados, bien producidas, bien atendidas. Bien atendidas. Y que la finca pues sea una finca de condiciones con alta, con buena de producción, como esta finca tan preciosa que hemos visto hoy. Y hay más fincas también. Más fincas, le compramos muchos agricultores en la isla y queremos comprarle más si se puede. Arturo, ¿por qué es importante? Porque no solo colaboran con productos buenos, de primera calidad, sino también ayudando a nuestra gente agricultora de nuestra tierra. Ayudamos a la isla, porque la isla, pues el trabajo se queda aquí y encima el producto es muy fresco.
Es más fresco y el cliente también lo agradece porque el producto es recién cogido. Llega a la mesa, como decir, en pocas horas ya lo pueden estar consumiendo. Diariamente. Pues muy importante. No solo que el producto lo llevan los mismos que la cultivan, sino también, en este caso, el director general está chequeando que todo salga como tiene que ser. Como tiene que ser, todo. Tiene que, no solamente hay que cuidar el punto de venta, sino también el origen del producto. El origen del producto. Muy bien. Plátano maduro no vuelva verde, plátano maduro no vuelva verde, plátano maduro no vuelva verde. Plátano de nuestra tierra, lo demás es banana, esto es plátano. Para mí, una de las cosas más importantes en la cocina es cocinar a fuego lento. Igual que se hace nuestros plátanos en Canarias, se hacen lentamente. Esa es la diferencia que hay entre el plátano y la banana. La banana en Sudamérica se hace apresuradamente porque los climas son más cálidos y nosotros lo hacemos lento, muy lento y con cariño. Esa es la diferencia del plátano de Canarias y la banana de Sudamérica o Centroamérica. Revuelto de plátano y morcilla de arroz. Una sartén al fuego, aceite de oliva, cebolla picadita, el plátano, ni muy verde ni muy maduro. Lo pelamos y hacemos lo mismo. Picamos igual que la cebolla, pequeñito. Incorporamos a la cebolla, le damos unas vueltitas. Sal y pimienta. La morcilla, este plato lo pueden preparar incluso con morcilla si les gusta. Recuerden que el plátano es dulce. Lo podemos hacer con cualquier tipo de morcilla, incluso con la nuestra de aquí que es dulce, también la podemos hacer. Pero yo en este caso no quiero que sea tan dulce y lo vamos a hacer con la morcilla de arroz. Le quitamos la piel y aquí dentro. Vamos a poner otro poquito más de plátano. Vamos moviendo con... Esto es un revuelto muy, muy fácil, pero sabroso. Imagínense la morcillita, el dulzor del plátano. Una mezcla anillo al dedo. ¿Qué podemos hacer? Es que el plátano es tan versátil que podemos hacer tantas cosas con el plátano. Es como del cerdo. Del cerdo y del plátano no se desperdicia nada. Aprovechamos todo, inclusive... Podemos cocinar con la hoja, los ariques, esto que antiguamente se hacía todo y todavía hoy hay artesanos que preparan sombreros y hacen muchas cosas con esto que llamamos los ariques. O sea que aquí se aprovecha todo, incluso podemos hacer unas cremas con la cáscara del plátano, unas cremas de cáscara de plátano buenísimas que las vamos a hacer más adelante, incluso más adelante vamos a hacer también muchas cosas de repostería, porque el plátano también se presta para hacer, por supuesto, postres increíbles. Lo que no quiero que digan, que el plátano se les estropea en el frutero. Por Dios. Lo tenemos. Huevito. Un huevito. Y como decía un amigo mío, un buen revuelto tiene que llevar tres huevitos. Dos por aquí y otro más por aquí. Poquito de sal, los huevos.
Y por supuesto, perejil picadito. Le damos unas vueltitas. Lo tenemos. Un arito y emplatar. Está que cremosito, el plátano le va a dar el dulzor, esa morcilla de arroz que tiene un toquecito picantón. Va a ser una combinación perfecta. ¿Quién dijo que el plátano solamente servía para pelarlo y comérselo? La cantidad de platos que podemos preparar con nuestro plátano. La decoración aquí encima. Un poquito de alioli. A consumir plátanos y no los dejen estropearse en el frutero. Desde que me he liberado, me siento más feliz. Elijo el móvil que quiero y al precio que quiero. Si quieres vivir sin ataduras, más móvil. Sin permanencia, desde 5 euros al mes, llamadas 0 céntimo el minuto y 1 giga de datos. Comercial Antani, siempre pensando en ti. Comercial Antani patrocina este espacio. Carlos, sabrosa pizza que nos has preparado con esta fantástica receta del Hipercentro. Vamos a recordar a todos cómo la elaboran. Lo primero y más importante en esta pizza son los ingredientes de primera calidad, frescos y de nuestra tierra, como la carne de cerdo que sofríen con un buen aceite de oliva, acompañada de ajo, sal y pimienta. Y no puede faltar la salsa de tomate, producto de nuestros agricultores, que junto con aceite, azúcar, orégano, sal y la pimienta realzan el sabor de esta pizza, y todo cocinado a fuego lento, con una base elaborada todos los días en los hipercentros. Ya solo falta unir todos los ingredientes. Primero el queso. Cubrimos con la salsa de tomate, cebolla finamente cortada y por último la carne de cerdo de la granja a la jurada. El calor de un horno y a disfrutar. Ah, y lo más importante, la podrás encontrar en los hipercentros del Paso y la Grama a 1 euro la porción. Hasta la próxima semana. Desde que me he liberado, me siento más feliz. Elijo el móvil que quiero y al precio que quiero. Si quieres vivir sin ataduras, más móvil. Sin permanencia, desde 5 euros al mes, llamadas 0 céntimo el minuto y 1 giga de datos. Comercial Antani, siempre pensando en ti. Comercial Antani ha patrocinado este espacio. ¿Con la carne de cochino? No. ¿No? ¿Te gusta? ¿Pones con la botella? ¿Eso es tuyo o qué? Ahí mamá, ahí mamá. ¿Saben la diferencia entre plátano con un clima muy suave? No, suavemente, no,